El video de hoy se trata de unas pesadillas que me han dado Pero en esta ocasión solamente les voy a contar una Porque no tengo mucho tiempo, déjenme ver a qué hora son ya Alexa, ¿a qué hora es? Es la una y 19 de la tarde 1 y 19, ya me tengo que ir porque tengo que ver unas cosas de... De algo súper importante, bueno, pero les voy a contar Tengo todavía tiempo, tengo 25 minutos todavía Ok, les, voy a, les, les cuento Ay, no saben, bueno esa pesadilla terrible, terrible, terrible que me dio hoy, ¿no? Que hasta me levanté con dolor de cabeza, me dolía el estómago, pero horrible. Me levanté como quien dice en un solo pie esa noche. En esa pesadilla yo estaba soñando que había llevado a mis hijos a la escuela y que yo había regresado a mi casa y que iba a lavar ropa. Bueno, la lavandería les cuento aquí en mi casa, la lavandería la tengo en el basement. Así que yo vine de dejar a mis hijos de la escuela y agarré mis canastos de ropa, iba bajando las escaleras. Cuando yo iba bajando las escaleras para el sótano, no saben. Las escaleras, uno baja las escaleras así, ¿no? Y allá enfrente está la salita. Y hay un sofá rojo. Aquí, eso es real en, en, en el basement de mi, de mi casa. Baja las escaleras y está la sala y hay un sofá rojo. Van a creer que cuando yo iba. En la pesadilla, yo iba bajando con los escalones ahí de la, de la escalera con la canasta de ropa. Y en la otra mano llevaba el jabón con lo que iba a lavar, ¿no? Ay, no, no me van a creer, pero en la pesadilla cuando yo bajo y alzo la, la cabeza así, como que alza la mirada, voy viendo al diablo ahí, así en forma de, como lo que uno ve en las películas, en los libros, en cosas así, en forma de, Como dicen? De, de cabra, así, pero hasta con los cascos así, los cuernos así, cuando yo lo vi, pero cuando yo lo volteo a ver y él como que gira la cabeza así, hasta con los, con los esos que tienen los chivos aquí, los, las cabras que tienen como unas barbas aquí colgadas, cuando me volteé a ver así con los cuernotes, nunca, él nunca le pude ver los ojos, porque cuando yo, cuando, cuando iba así, como que iba caminando así, ¿no? Cuando yo, yo iba bajando las escaleras y él como que iba, como que esa, ese, esa cabra iba caminando así para el lado de la lavandería donde yo, donde tengo yo las lavadoras. Y como escucha ruido, como que alguien va bajando, me imagino, y voltea así con los cuernos. así. Pero cuando me ve así, con los cuernos así, me ve así, me volteé a ver con los cuernos. Yo ya no le pude ver los ojos. Los ojos los tenía como que le salen, como cuando te alumbran así de noche, como con unas luces, como uno, que será, como eran dos focos rojos así. Pero, ¿cómo se llama esa luz que traen las armas? Um, pero es algo rojo así que que va directamente que hasta como que te quedas como cómo se dice um... Lampareado se queda uno. Yo sentí como que me quedé así como lampareada como que, uf, como que esa luz era tan brillante que venía de los ojos de esa, de ese cabro, cabra, no sé qué era. Pero hasta así iba así con las manos. Cuando yo vi eso, ahí se. Yo tumbé, me acuerdo que de esta mano llevaba el jabón y acá llevaba la canasta de ropa. Yo tumbé la canasta de ropa y tumbé el jabón. Y me eché un grito que no sabe, pero en la pesadilla, un grito, ¡ah! Pero un grito horrible, ¡ay! ¡Ah! Así, pero horrible, horrible el grito de ver. Imagínense cuando giró así ese, esa cabra así pero grande, toda color marrón. Me, pero qué susto me llevé. Yo me acuerdo que tumbé ahí la, la canasta y me quedé como en shock, como que te quedas estatua ahí, una estatua de mi hijo. Me quedé así que ya no me podía ni mover, solo me quedé así y vi como esa cabra me quedó viendo así. Como que giró la cabeza y me quedó viendo así. Y todavía se regresó así, se quedó, ay no, y con las esas, ¿cómo se llaman? Yo le vi los pies, no tenía pie tenía lo que tienen los, los, los chivos, los, las cabras, eso era lo que tenía. Pero era una cabra marrón la que yo vi. Pero como iba así, <laughs> no saben qué susto me llevé. Y ahí fue donde yo desperté. Yo dije, ay no. Bueno, en la noche yo desperté. Cuando reviso mi. mi. mi teléfono a qué hora era, porque me, me quedé tan asustada y veo mi reloj ¿no?, del, del teléfono. Van a creer que eran las 3 de la mañana. Estaba yo teniendo esa pesadilla, pero uy, no me asusté tanto. Me paré y me quedé. Dije yo, ay, no, qué sueño, qué horrible. Pero uy, no, en ese sofá rojo, como que se iba levantando esa, esa cabra de ese sofá rojo así, con las luces todas, con los ojos todos rojos así, pero como que tenía unos proyectiles así, horrible. Ay, no. Ya me desperté, fui al baño, yo dije, no, ya no podía ni dormir. Esa noche me acuerdo, fui a hacerme un té, <laughs> fui a hacerme un té de manzanilla, me quedé ahí pensando, porque a mí siempre me ha dado terror bajar al aquí a mi casa, cuando voy a lavar siempre me da miedo, porque a veces yo en la casa siempre estoy sola o no hay nadie en la casa, en realidad solo yo. Y voy a lavar y me da tanto miedo. Y ese sofá rojo les digo que está allá abajo, <laughs> está ese sofá y siempre me da miedo. Y ahora digo, yo bueno, pasó eso y miren, y después. ¿Qué fue eso? El día de ayer estaba yo cocinando. Dije, bueno, esto ya no ya no fue. Eso de la cabra y todo fue una uh, un pesadilla. Y del sofá rojo todo fue pesadilla. Ahorita a si bajo para que le grabe dónde está ese sofá. Aquí en mi casa, ese, si está ese sofá. Bueno, ahorita, ahorita voy a bajar para que le grabe, pero les voy a contar lo otro. Es la que me pasó en las cocinas ayer. Yo estaba cocinando justo a las 12. Yo siempre me pongo a cocinar. Pues bueno, yo dije, voy a hacer un mole de pollo con arroz, algo, algo rico. Dije, yo no para la cena para creer que me pongo a cocinar y todos los ingredientes en la licuadora, todo rápido, porque yo siempre estoy con el tiempo para ir a buscar a mis hijos a la escuela y hacer, hago mis cosas todo el tiempo, ¿no? Pues bueno, ya estaba yo moliendo el chile, voy y le pucho el botón a la licuadora en caliente, rápido, dije yo, para hacer este mole. Cuando le pucho el botón a la licuadora, ¿cómo sentí que alguien pasó por atrás de mí? Como que alguien se me paró en la nuca, y me hizo... Sentí dos veces así como atrás en la nuca. Uy, en esos momentos cuando se te pone la piel de gallina que tú dices, ay Dios mío, ¿qué fue eso? Sentílo, yo luego el, no sé como una vibra mala, como yo soy una persona que luego siento la, como las vibras, como las cosas así malas, sentí pero feo atrás. Atrás, porque yo estaba ahí moliendo, puchándole el botón a la licuadora. Sentí así, pero yo dije, no, no, no creo, dije yo. Y de ahí de la licuadora, yo caminé para donde están los donde lavo uno los platos y me puse a lavar los platos y la licuadora seguía moliendo el ruido ya saben de la, las típicas licuadoras verdad el ruido que hacen pues bueno y otra vez cuando empecé a prendí la llave y empecé a, a refregar mis platos ahí que estaba lavando y volví a sentir lo mismo como que alguien como el que lo que había pasado como que regresó y sentí así como una brisa pero algo tenebroso, como algo que hasta te para los como dice los cabellos los pelos verdad que está sentí otra vez eso como, ay, feo, ya eso yo ya lo había sentido aquí en mi casa porque es en este pasillo aquí de, saliendo de este cuarto donde estoy para el baño ahí me espantaron a mí alguna, una vez fue una noche, o sea ya he tenido como cosas así que me asustan en esta casa pero les digo ayer que estaba yo cocinando ese que iba yo a hacer ese mole sentí tan feo así cuando sentí otra vez como que pasó así otra vez como que regresó atrás de mí sentí esa energía tan fea, pero yo dije tal vez alguien llegó dentro de mi cabeza yo luego sentí que como era algo malo, no alguna entidad oculta dije yo algo ha de ser y como está la puerta de la cocina así yo dije tal vez alguien de los que iban aquí en la casa llegó dije yo. Porque todos estaban trabajando, no había absolutamente nadie en la casa. Nadie, nadie, como para que yo diga, oh, va a ser alguien que anda aquí, los que viven en la casa, ¿no? Cuando yo le puché el botón al ecuador, yo estaba 100% segura que en mi casa no había absolutamente nadie. Y pero yo dije, bueno, pudieron haber regresado del trabajo, tal vez los mandaron para la casa, los que van a trabajar, yo no sé. Y bueno, seguía lavando y volvía a sentir, ya eran dos veces, tres veces que volvía a sentir como ese aire, como eso sí de miedo. Y yo dije, ay, si se metió el ladrón a la casa dije yo. se metió alguien a la casa, tal vez no le puse seguro a la puerta, dije yo. Y que apago la llave que estaba lavando los trastes. Y voy y le, le puso el botón a la licuadora y quedó silencioso todo. Sin ningún ruido. Yo dije, será que alguien llegó, revisé los cuartos donde mis hijos, pues no están, mis hijos están en la escuela. Así que dije, yo, ¿Pues ¿quién va a estar en la casa? No hay nadie más en la casa. Y veo la puerta, las puertas de la entrada con llave, la puerta de la cocina con llave. Yo dije, ay, ¿qué habrá sido de yo. Era eso, dije yo algo malo, dije yo algo malo, y como les digo, eran las meras de cuando, justo cuando yo estaba cocinando, porque la obra que yo siempre me pongo a cocinar. Yo dije que habrá sido bueno y le vuelvo a poner el botón a la licuadora y empezó a moler porque la licuadora todavía no terminaba y me voy a seguir lavando los platos. Cuando yo sigo lavando los platos, como que lo que había salido así, como había pasado así de acá para acá, como que otra vez regresó y se fue para allá. Yo dije, ay, no, y ahí sí me asusté más porque me dio miedo y seguí lavando los platos. Yo dije, no voy a no voy a voltear a ver, no voy a voltear a ver cualquier cosa que sea mala, no voy a voltear, dije yo, y al ratito. Y sí, ni, ni unos segundos pasaron. Cuando sentí que, como que atrás de mí otra vez pasó, y que les digo que de este lado donde yo estaba lavando, los, ah, después aquí estoy lavando los platos y acá está la puerta de la cocina, como que si en, entraba y salía, entraba y salía, así se sentía, y ya de repente, cuando sentí yo así eso, como que otra vez iba, como que venía algo así, uno siente ¿no? el, el corazón, tu pensamiento, yo no sé qué es lo que siente, tu inconsciente, yo no sé. ¿Qué es lo que siente? Si una persona así que soy súper rápido haciendo las malas vibras, las malas cosas. Cuando yo sentí como que venía otra vez así de, de, de la puerta de la cocina, como que venía pues de repente, nada, todo un silencito, ya voy y apago la licuadora y me paro ahí en la puerta de la cocina y abro la puerta, ¿no? Y yo digo, ¿qué será esto? Dije yo, algo malo, como que pasó por la carretera, algo que pasó, Algún un espíritu malo que pasó por aquí, se atravesó por mi cocina, no sé. Pero no saben qué susto, o sea. <laughs> y le estaba yo contando a mi hijo eso y me dice mi hijo, ¿segura no te tomaste alguna medicina, alguna vitamina? ¿No te tomaste alguna cerveza? Hace? Le digo yo, no, le dije, yo, tú sabes que yo no tomo. <laughs> Nunca en mi vida he tomado que digan que porque estaba borracha o alguna cosa, nada de esas cosas le dije. Dice, como ya... Mis hijos saben que aquí nos han asustado varias veces ya, así que le digo a mi hijo, ay, no, no sabe qué susto me llevé. Bueno, pues van a creer. Cuando di el más y rápido que no vi nada, todo silencito, pues ya se calmó, eso se quedó silencito, yo ya terminé de. me apuré a cocinar rápido, ya a lo último revisé los cuartos, dije, no será que alguien se metió, yo ni en cuenta, se metieron por la ventana o algo. Revisé el baño, el cuarto, todo, no vi absolutamente nada. En los cuartos aquí de la casa no vi absolutamente nada. Así que bueno, yo ya terminé de cocinar, me acuerdo que guardé la mi comida, todo, y ya dije me voy por mis hijos, ya la casa se quedó completamente solita, y miren, la casa se quedó completamente sola, yo ya agarré mi carro y me fui a recoger mis hijos, iba saliendo, llevaba como un minuto apenas que iba yo manejando, y las cámaras de la casa, porque yo tengo cámaras en la casa, se volvieron como locas, sonaba la cámara 3, sonaba la cámara 2, la 4, la 1, empezaban a sonar al mismo tiempo todas las cámaras, y yo iba manejando, yo soy súper nerviosa cuando manejo, y no podía ver qué era lo que estaba pasando... Pero llegué a un stop, como yo manejando, llegué a un stop. Y yo dije, algo malo está pasando en mi casa o alguien llegó a la casa o yo no sé. Pero todas las cámaras empezaron a sonar como que nomás salí yo de mi casa y empezaron a sonar y suena, como que había... Porque las cámaras que yo tengo ah, me avisan en mi teléfono que hay movimiento. Cualquier cosa detectan las cámaras, ya me están avisando que hay movimiento en la 1, en la 2, en la 3. Pero ese día, esa tarde ya era... Esa tarde todas las cámaras empezaron que hay movimiento en la cámara 1, movimiento en la cámara 2, movimiento en la cámara... O sea, empezó como todas empezaron a, a trabajar al mismo tiempo. Y yo ya arranqué el semáforo, ya no quise ver, arranqué el semáforo. Hasta que llegué a la escuela de, de, de donde iba a recoger a mi hijo, empecé a revisar. Y sí había los videos porque se activaba la cámara. Pero no había absolutamente nada. Ni, ninguna cámara no agarró absolutamente nada. Las cámaras sí estaban activadas: que se activaba la 1, la 2, la 3, la 4. Pero los videos allí estaban. Pero no, no había nada. Como que se atravesó una persona, se atravesó algo, el viento. Nada, no había absolutamente nada. Esa tarde así que me dio como un miedito. <laughs> ya después como ya, ya venía yo valiente porque ya venía de regreso ya con mis hijos. Yo dije, cualquier cosa que pase, cualquier cosa que pase, digo yo, sí me da miedo. Y sabe, porque este, este cuarto fue remodelado. He, he escuchado que dicen que cuando uno mueve pared paredes, cosas así, sacas espíritu o alguna cosa, o abres portales sin querer. Y eso sí me dio miedo porque les digo, desde, les digo, desde que remodelamos este cuarto me ha estado dando pesadilla tras pesadilla, tras pesadilla tras pesadilla. Y esa pesadilla así. Uy, ya no me va a dar tiempo para enseñarles el sofá. Bueno, voy a ir rapidito para enseñarles el sofá. Para que les diga cuál sofá es. Miren, así está el escalero para bajar abajo. Para ir a lavar allá. La lavandería. Bajamos las escaleras aquí. Y ya nada más caminamos un pasillito así para acá. Miren. Y ahí está el sofá que les digo. <laughs> Ese sofá es el que les digo.